Más de 12.000 personas pasaron por la quinta edición del Festival Deportivo La Nucía Sport Experience, que se celebró el pasado fin de semana, del 25 al 27 de marzo, en la Ciudad Esportiva Camilo Cano de La Nucía. Este quinto festival deportivo y de experiencias contó con un gran número de participantes, público y visitantes que disfrutaron del deporte durante la Semana Santa de 2016. Se han realizado múltiples actividades a las cuales pues quiero agradecer a los clubes deportivos y federaciones pues que hayan trabajado durante estos meses previos a la cita de la Nucía Sport Experience. Resaltar también que los distintos eventos organizados, pues, por ejemplo, Garaje Rules, que se realizó el sábado en el pabellón cubierto, congregó a más de 3.500 personas y fue todo un éxito a nivel nacional, ya que muchas personas de esas vinieron de toda España. Luego resaltar también que con las pruebas deportivas de atletismo, de running, en la que se realizó la Extreme Running, en la de también el Canicross y la carrera de Space, para finalizar la Nucía Sport Experience, pues también fueron un éxito de participación. Resaltar también que el viernes pues se realizaron las exhibiciones de nuestros clubes deportivos, y a los cuales pues quiero agradecerle que una vez más en la Semana Santa pues hayan preparado todas sus exhibiciones durante los meses previos. Y cómo no, pues también agradecer a la Junior Cup, pues que ha hecho que este año pues una vez más la Nucía haya sido sede tanto viernes, sábado, durante todo el día en los cuatro campos de fútbol, y ha permitido también pues que un futbolista de Real Madrid como Marcelo pues nos ha visitado a la ciudad deportiva Camilo Cano. Hubo actividades de todo tipo para público de todas las edades. Una de las novedades fue el primer campeonato de skateboard en el moderno Skate Park de La Nucía, donde skaters de toda la geografía valenciana compitieron durante una intensa jornada, demostrando sus habilidades sobre la tabla. ¡Sí, señor! ¡Excelente! Muy contento, muy satisfecho, ha sido increíble la aceptación que ha tenido, gente de todas partes de España, y bueno, encantado de la vida y con muchísimas ganas de volver a repetir. Pues muy bien, la verdad, lo habéis montado muy bien, Pablo creo que ha sido el que lo ha montado y la verdad es que me ha gustado mucho el rollo de todo el mundo, mucha gente y muchos goriles, mola mucho. En esta quinta edición, una de las actividades estrellas fue el Garage Rules, una feria exposición de cultura custom y rock and roll en estado puro, con coches, motos y bicis customs, food trucks, música en directo y artistas. La primera edición del Garage Rules contó con 23 stands y gran afluencia de público que llenó de rock and roll y cultura custom el pabellón durante una intensa jornada. Pues la verdad que estamos sorprendidos y agradecidos de la respuesta que ha tenido, porque es la primera edición del garaje que hacemos y estamos súper contentos con la gente, la respuesta de los visitantes, los stands, los participantes. La verdad que en principio ha sido una locura y parece que un éxito por parte de la gente. El running y las carreras de obstáculos fueron una de las actividades más numerosas, carreras divertidas para fomentar el deporte en equipo durante las vacaciones de Semana Santa. Muchos atletas participaron disfrazados para sortear las diferentes pruebas de esta gran pista americana, que fue la Extreme Running de la Nucía Sport Experience 2016.